no puedo buscar el dinero ahí en Prado. Y dice él que a él me toca 25 recoger el dinero. Y entonces, ¿cómo? Pero ven acá, ¿y por qué te hicieron eso a ti? No, a todo el mundo. Le dijeron el día que tenía que venir a cobrar este mes. Este mes a ti te toca el 25, no puedes comprar la otra. ¿Que son los trabajadores o son los jubilados? ¿Para los jubilados? Sí. ¿A las madres, para los padres? Díceme ella, no, mamá, tú no puedes comprar hasta el 25, no te toca. Y yo le digo, pero ¿cómo hasta el 25? Y entonces, ¿cómo yo saco mis mandados de la bodega? Dice, mamá, y hasta ahí no llega. Yo lo que sí te digo, que dijeron que a la gente le dieran el día de ir a sacar el dinero. ¿Y cuántos hijos tiene usted, madre? ¿Se puede saber? Bueno, mi hija que está para el trabajo. ¿Y nieto? El nieto está para afuera, mi padre está para afuera. Ahora tengo que decírselo a mi hijo, pero no puedo estar molestando tanto, que eso allá está en candela. Fíjate que mi hijo ya va por 3 trabajos buscados porque la cuenta no va. Y ahora van a mandar a los cubanos, a los que van a coger, para que vengan a ver el familiar aquí afuera. Hay mucha hambre aquí en Cuba, madre, ¿eh? Niño, que sí, sí. Y las madres que no han visto a los hijos van a darle permiso con una tarjeta que le van a dar para que vengan a ver a la familia. Desde que él no me puede mandar las medicinas, pues entonces cuando va, tiene que pagarle al médico para que entonces le dé la receta, entonces después de para la farmacia. No, pero le voy a pedir le voy a pedir algo, ¿no? En un modo de respeto, ¿no? Claro. Usted puede ser madre mía. Venga a cuidar aquí en la basura registrando y que pueda con una infección ocultarse, ¿oíste? No, pero mira lo que yo cojo. Para registrarla, ¿y qué es lo que hay ahí, Abel? Niña, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay? Para dárselo a la amiguita mía que no tiene, allá en el campo. Todas las ropas se echaron a perder. Sí. Yo no toco nada de eso. Yo no toco nada de eso, yo toco. ¿Y para eso la...? Sí, porque yo se lo llevo con cloro. Ah, bien. Ya no tiene ropa, pero ya compré el cloro y entonces yo llevo bien las ropas. ¿Me entiendes? Sí. Allá se quedaron, el techo se cayó, están viviendo de los... Bueno, lo único que le... tengo que irme. Lo único que le puedo pedir es que tenga cuidado con la infección y no se va a cortar ahí. ¿Salud para usted, madre? No, pero tú no ves que yo busco eso. Está bien, hermano. Está bien, mi hermano. Yo tengo que seguir viviendo porque tengo un nieto que la madre se... Está bien. Que no está cuidando su... Está bien. Muchas gracias, señora. Me quiere y me quiere y se quede corta. No tengo más nada grave. Eso queda de parte de ustedes. Si quiere cortar contera, pues tenés cumplimiento de sí, defensor de los derechos humanos. Libertad, 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 hermano.